Y vamos a pedirle más detalles a Evelyn Aracha acerca de cuál es la trama judicial, Eve, que hace que la investigación desemboque con estas tres personas detenidas. ¿Cómo estás, Eve? Buenas noches. Buenas noches, Belén, para vos y para todos. Realmente es muy interesante. Miren, vamos a contarlo resumidamente, pero fíjense ustedes que a mediados de marzo la policía eh, federal y puntualmente el fiscal Arzubi Calvo interviene un domicilio ubicado en calle, en calle Formosa de la localidad de Pérez, una mujer llamada Tamara, vendía ahí droga, estupefacientes. Cada 10 días reponía unos 150 gramos de cocaína. ¿Quién le proveía la droga a Tamara? Pablo Acoto. Claro, estaban siendo escuchados para ver a quién respondían, pero en el momento en que se conocen las cámaras de seguridad, se logra identificar a esta persona, Pablo Acoto, como quien dispara los cuatro tiros frente a Miraflores, como quien tira la amenaza, el fiscal Calvo le dice a Pablo Soca, el tipo que vos estás buscando, yo lo tengo acá en algunas escuchas. Y en esas escuchas, él dice, le dice a Tamara, mira que yo no voy a estar por un par de días porque me encargaron un trabajo por el cual me van a pagar. Cuatro palos. Cuatro palos son cuatro millones o cuatrocientos mil pesos, no se saben, pero le pagaron los de arriba, desde la cárcel de Piñero, para que produjera esta amenaza contra Ángel y María. Bueno, a partir de esto se produce la detención. Digo, están las cámaras de Funes, pero también esta investigación que venía llevando a cabo la policía federal. Ahora, Evelyn quedó completamente descartado el móvil o la posibilidad de que haya sido un amedrentamiento con tintes futbolísticos, por así decirlo. Es la hipótesis que menos peso tiene. ¿Por qué? Se filtró un dato que me parece que es clave y lo filtra el Ministerio de Seguridad de la Nación. Tamara, esta mujer que vendía drogas y cuyo proveedor era Coto, en un momento le dice, lo que pasa es que yo vendo para Dylan. ¿Quién es Dylan? ¿Dylan Cantero? ¿El que está preso en la cárcel de Piñero? ¿El más chico de los hijos del viejo Cantero del clan Los Monos? Si es así, no hay que descartar la hipótesis futbolística, porque no desconocemos que los monos están metidos en la barra brava de Newell's. Ahora, también están mucho más metidos en el narcotráfico. Con lo cual, las dos líneas de investigación están vigentes. El fiscal Soca prefiere hablar de amenazas vinculadas al narcotráfico y no al fútbol, aunque la nota decía claramente que Angelito Di María no vuelva a jugar en Rosario. Ebe, una noticia que también nos sorprendía hoy es que se filtraron rápidamente las imágenes de este mm, renomegán. con color gris circulando por todo Funes. ¿Hubo sanciones a quienes divulgaron, en este caso a los funcionarios de Funes, rápidamente en los medios de comunicación en las imágenes de este vehículo? Bueno, en primer lugar... Hubo eh, sanciones para los policías, se les labró y se les abrió una causa judicial para los policías que filtraron la foto del auto encontrado. Y luego se hablaba de una apertura de una causa judicial para los funcionarios de Funes que divulgaron las imágenes. Salió el intendente de Funes a decir, muchachos, si no estaban esas imágenes, ustedes nunca lo hubieran encontrado. Finalmente se dio marcha atrás. No hay sanciones para los funcionarios, solamente se los cita a declarar. Pero sí si hay sanciones para los policías y esto ha generado una repercusión negativa porque las fuerzas policiales dicen, bueno, no podemos divulgar ninguno de nuestros procedimientos porque los fiscales no quieren. No digo dos fuerzas que deberían estar mancomunadas contra el delito, como el MPA y las fuerzas policiales, hoy están enfrentadas por esta causa.